el Banco de los Dominicanos. Que me tiene aquí y a mi equipo, que se lleva muy bien, tenemos buena química y seguimos ganando los partidos, aunque no crean en mí, estamos aquí y vamos a seguir trabajando duro para eso. Sacaron de la cancha prácticamente al Club Domingo Paulino en el primer cuarto. La ofensiva de Filiberto, la ofensiva de Staten fue mortal, con 8 disparos de 3. Sí, yo le decía a ellos, si movemos la pelota, va a salir uno solo y ahí pueden tirar. Estamos jugando muy bien a la ofensiva y a la defensa también. Mira, lo que pasa es que el juego te va hablando. Si el juego te habla, si el juego se mantiene en la línea, tú usas, yo tengo una rotación de 8 jugadores. Pero si el juego se abre, tú puedes usar los 12 jugadores. El juego te habla en el momento. Gracias a Leo por confiar en mí, a Brian, los muchachos. Siempre me decían, trabaja, trabaja, que tú eres el que la mete de este equipo. Y trabaja el día tras día. Tenía que llegar, ese es mi fuerte, tirar de afuera y jugar concentrado, enfocarme. Samaji fue el equipo que terminó jugando mejor la temporada pasada, pero al estar todos los equipos empatados, ustedes fueron eliminados. No, le dieron pocas oportunidades en esta campaña y están 3-0. Nemija estaba afuera. Cuando llegó, yo hablé con él. Yo también estaba jugando en Dajabón y en esos lugares. Le dije, Nemija, este es un año que tenemos que demostrar, tú tienes todo el talento del mundo, tú eres el mejor nativo del torneo, tienes todas las herramientas para poner este torneo con la cabeza para abajo, vamos a ponerle que este es nuestro equipo, nosotros que somos los del Ejidí, que nos tiene que doler el equipo, y ahí están los frutos. Domingo en la mañana, ¿cómo ve esa innovación por parte de la Basaca? A lo primero nos encontramos incómodos, pensábamos que no iban a apoyar el torneo, ¿me entiendes? Pero después le comenté a los muchachos y dije, wow, tremendo trabajo de Abasaca. ¿Y ustedes practican los domingos a las 11, a las 10, a las 9, a las 8, hasta las 7? No por levantarnos, sino la persona, la asistencia del torneo, ¿me entiendes? Está sumamente bien. ¿Están ustedes ahora a atraer al público y decirles que sí se puede? Ellos saben que tienen que seguir apoyando el talento joven y el torneo de Santiago. Y nada, y me dice que defienda mucho, no fui muy bueno en la ofensiva hoy, pero estaba defendiendo mucho. Jugamos en conjunto, el equipo, en el mío estaba pasando mucho el balón, jugamos todo bien hoy. Estante no estaba, fallaba ni nada, ya usted sabe. Brian, ¿de dónde eres oriundo? ¿Dónde vienes? ¿Quién te formó? ¿Qué tiempo tienes en la disciplina de baloncesto? Porque la gente que ve nuestro espacio quiere saber la originalidad de cada uno de ustedes, porque ustedes son la nueva cantera de jugadores que van a sustituir ya los veteranos que tenemos en nuestro torneo. Bueno, yo pertenezco a Feni Basket. Me integré hace 3 años atrás y tengo como 6 o 7 años en esto, pues, en el basquetbol. ¿De qué sector eres? De allá de Caimí. Estoy aquí para defender. Ellos hacen su trabajo, yo hago el mío. Este es el trabajo mío, defender, mientras tanto. Darle gracias a Dios, a los compañeros míos de equipo por confiar en mí, por tener confianza en tirar la bola, a Leito por confiar en mí. Y ayudarme a tener ese liderazgo. ¿Cómo le digo? El partido iba hablando a lo que iban jugando. So, hoy me tocó pasar un poquito más el balón. Porque así el juego lo pidió. So, y salimos por la pila grande, gracias a Dios. José Plácido. Ido de tiempo. Lo veo en la franela. ¿Qué significa él para ustedes? Significa mucho para nosotros, ya que Él era uno de los principales, que siempre estaba con la cara en el frente, siempre del equipo. El que me dio la oportunidad a mí, cuando yo era jovencito, yo tenía 16 años, cuando él me dio la oportunidad. Y yo le doy muchas gracias a él por eso. Y esto lo estamos haciendo por él. Ahora que mencionas esa época, cuando Melvin López dirigía, usted totalmente un niño, espigado, ese muchachito va a ser armador. Es un muchacho muy grande.
Bueno, en ese tiempo yo tenía mucha energía. Yo era como este caballero aquí, con mucha energía, con mucha adrenalina. ¿Qué te puedo decir? En ese tiempo estaba bien jovencito. Quería jugar baloncesto. Pero eso fueron los años de mi integridad cuando estaba pequeño. Fue un bonito y gracias a Dios estamos aquí. 3-0 de Samé. Como tú dijiste antes, a nosotros nos descalificaron terminando esa temporada con tres ganadas en línea. Nos dolió mucho porque la gerencia también se manejó bien, hizo las gestiones para poder mantenernos en la pelea y poder clasificar. Y tenemos ese pinita desde el año pasado y ahí están los frutos. Tenemos 3-0, es otra fanaticada que vengan a asistir y que vengan a apoyarnos porque este año tenemos muy buenos credenciales. La comida es a 25, lo comedor.